cada nota de lo que voy a interpretar. Que conocer de Manuel Moreno, que venía acompañadísimo de otro joven brillante, en este caso también onubense, de Almonte. Él es Manuel de la Torre, 17 años. ¡Bravo! Vamos por parte, querido Manuel de la Torre. Esa puerta grande es tuya, por favor. Almonte va por donde merece y lo llevan. Maravilla, 17 años Manuel Moreno, 17 años Manuel de la Torre, de Almonte, de Huelva. Has empezado con Ciriap, después ha habido ahí una impro propia, has rematado por Almonte, otro temazo del maestro Paco de Lucía, así que aquí hemos vuelto a hacer otra cuadratura del círculo. En cascadas del tirón, casi no unánime, al unísono,
La primera en encender será la de Jesús y pa, 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 pa. Aquí ya todo eran constelaciones encendidas. Jesús. Lo tienes todo. Lo tienes todo. Tienes ritmo, compás, ingenio, expresividad, técnica, facilidad, creatividad. Lo tienes todo. Yo sabía, antes de que empezaras a tocar, percibía cómo ibas a tocar. Porque es que tienes la música dentro de ti. Tú no tocas el piano con las manos. A ti te sale el piano por las manos. ¡Qué bonito! ¡Oh! Te sale el piano con las manos. De verdad. Y por culpa de gente como Manuel Moreno, después de 20 años de televisión y escenarios, la gente me para por la calle y me dice, ah, pero tú eres alto. Por culpa de gente... Ven para acá, Manuel, por favor. Sí, medimos 2 metros. ¿Qué pasa? ¡Vale! Pero ahora, claro, por culpa de gente como Manuel Moreno, pues claro, no, dirán, pues si eres igual que el chiquillo de 17 años, pues no será tan alto el Manuel ese. Manuel, hoy con el más difícil todavía, entendemos tu admiración como la del universo entero por Paco, pero quería venir a presentarte aquí con esta traducción de Ciriab de la guitarra al piano como cosa tuya. Sí, bueno, yo con todo el respeto al maestro Paco de Lucía, porque le tengo un respeto increíble, yo creo que a llevar flamenco y la música a unos lugares increíbles, quería aportar mi sello y aportar también, porque el Ciriab es una obra... también mucho de un estilo que me gusta mucho, que es el jazz, las improvisaciones y todo eso. Entonces, una obra que recoge todo muy bien lo que yo soy por dentro y una obra que desde siempre la sentí muchísimo. Eso significa que había acordes de jazz por todos sitios y cómo jugaba con ellos, volvía a las tonalidades, se iba. Chulísimo, precioso, muy currado. Yo creo que estamos ante un muy buen pianista, pero creo que hay algo más. Es un muy buen compositor también, me da la sensación. Bueno, pues Manuel Moreno compone. Creo que hay una última composición que te va a dar muchas alegrías. Cuéntanos un poquito. Bueno, en mi ciudad, en Huelva, se corona la Virgen de la Amargura de la Hermandad de Nazareno y yo he querido poner mi granito de arena y componerle pues, una marcha para banda de música y ese es mi último proyecto hasta ahora. ¡Vale, mira! Yo voy a leerte tu desafío, Manuel Moreno, pero mientras te lo leo, siéntate al piano y regálanos un poquito de la marcha. ¡Qué bien! Manuel, un poquito. ¡Qué bien! Un poquito. Coronación de la Virgen de la Amargura. Escúchame, diga Huerva, hijo. Mariola, espérate. Escúchame, esto que acaba de hacer aquí es ya para un desafío. O sea, mi estrella ya la tiene dada en el desafío. Te la anticipo.
y punto. ¿Qué es esto? ¡Qué preciosidad! Pues esto es Manuel Moreno, vamos, esto es una composición maravillosa de Manuel Moreno, que no es esto sino Don Este, porque no estamos aquí enamorados todos de la genialidad de Manuel. Manuel, vamos al lío, tu desafío nos lleva a una aldea de tu Huelva y es un gran desafío para ti como pianista. Él ha hecho ahí ciría, improvisación y al monte. O métanlo todo en un cóctel y ahí va esta. ¿Serías capaz de reinventar para nosotros y teñir de virtuosismo la salve rociera? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Miren esa cara! ¡Miren esa! ¡Miren esa cara! No sé si han escuchado hablar cuando de algún futbolista tiene hambre de gol, ¿no? Sale al campo con hambre de marcar. Miren, es como hambre de música, ¿no? Y como diciendo, la salve rociera. Sí, 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 lo quiero. Dame eso que quiero regalar. ¿Trato hecho? Trato hecho, hombre. En las manos de Manuel Moreno está y estará. Gracias. A vosotros, a todos vosotros. Gracias por un montón de cosas, Manuel. Tú creo que todavía ni eres consciente ni sabes el epítome y el resumen de cosas tan maravillosas que eres. No te preocupes, ya te irá enterando. Nosotros ya lo sabemos. Esa puerta grande es tuya. Buenos días. Feliz, contento, entusiasmado, ha sido un momento precioso, la verdad. Me quedo con todo lo que me han dicho, todo porque son gente maravillosa, gente que valora súper bien y quiere lo mejor para ti, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista y todo lo recibo desde todo el respeto y todo el cariño del mundo. Para mí, desde hoy, ese niño es un maestro, porque aparte de cómo se ha metido en la pieza y de cómo interpreta, después lo que él ha tocado, que lo ha creado él, ese niño es un gran compositor. Que este chiquito, el Manuel, lo reúne todo. Y de Huelva, ¿no? Que creo que venía, ¿no? Donde la gamba, madre mía, pues menuda gamba blanca tenemos ahí. Yo creo que es un personaje que puede llegar a la final. Sí, sí es verdad que he tocado el trocito de La Salve, una melodía muy conocida y más en mi tierra, en Huelva. Pero ahora con que tengo más conocimiento, la verdad es que es un desafío que me va a poner a prueba a ver lo que soy capaz de hacer con La Salve.